Sobre la roca edifiqué, y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la que yo edifiqué. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Paseate, Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate, Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate, Nazareno, Nazareno, paseate. Paseate, Nazareno, Nazareno, paseate. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. La milagrosa no se cae, porque está. La milagrosa no se cae, porque está sobre la roca. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ella respondió diciendo, he aquí la humilde esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. El Verbo de Dios se encarnó y se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ofrecemos esta Eucaristía por todos los presentes, también por aquellos que no han podido estar o no quieren estar, pero también a ellos los ponemos en la presencia del Dios que amamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Cierra tus ojos un instante y con el corazón dile al Señor que te perdone. Que no solo lo puedas decir, sino que puedas escuchar su voz que te dice: te perdono porque te amo, te perdono porque eres mi hijo, mi hija, te perdono porque sé que eres frágil y conozco el material del que estás hecho, pues fui yo el que te creé con amor. Te perdono, no me debes nada, yo te amo. Tú eres importante para mí. Señor, ten piedad de nosotros. Dos. Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Dios todo amoroso y eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar lo que ordenas, por Jesucristo nuestro Señor. Se pueden sentar. Lectura del libro de Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por la flor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Los traeré del país del norte, los reuniré del confín de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo preñadas que paridas. Volverá una enorme multitud, vendrán todos llorando, y yo los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por camino llano sin tropiezos. Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito. Palabra de Dios. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Nosotros sí estábamos alegres. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Lectura de la Carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también Él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote,
sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje: Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Escuchar tu palabra es principio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar convencido de ti. Vosotros. Anuncio del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó: Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo: Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Los dos con las palmas. Proclamar tu palabra, estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Se pueden sentar. Estamos en el 30º domingo del tiempo ordinario, domingo 30 del tiempo ordinario. Y voy a hacer la predicación desde el Evangelio, sin querer ser irresponsable con los demás textos que hemos proclamado. Voy a hablar con todos ustedes en el nombre del Señor de siete cegueras que descubro en este texto que hemos proclamado en este domingo. La primera: puede que tú estés viendo con los ojos de la carne, pero eso no significa que no esté ciego. Porque también puede suceder que, aunque veas con los ojos de la carne, no estés viendo con los ojos del amor, con los ojos de Dios, con los ojos del corazón. Cuando uno ve con los ojos de la carne, las apariencias son capaces de engañar. Pero cuando uno ve con los ojos del corazón, es imposible que las apariencias se engañen, es imposible. Y yo les quisiera contar una anécdota en esta tarde de una persona que entrevisté en algún momento en un programa que teníamos en el canal Televid, que se llamaba ¿Dónde está Dios? Y entrevisté una mujer de 33, 34 años quizás, y me contó la historia que cuando tenía solo 12 años
Le diagnosticaron una enfermedad en sus ojos, una enfermedad donde progresivamente iba perdiendo la luz. Y desde entonces la mamá le enseñó a pedirle a Dios que por favor le ayudara a ver mejor. Y esta niña desde los 12 años le pedía a Dios que por favor le ayudara a ver mejor. A los 22 años se apagó por completo la luz de sus ojos y esta jovencita entró en una crisis de fe tremenda, porque decía que no era posible que si le había pedido a Dios durante más de 10 años que le ayudara a ver mejor, que no era posible que Dios no le hubiese escuchado su ruego, su clamor, su grito, su oración, su súplica. Pero pasó el tiempo y pudo madurar después de esa crisis y entender que Dios sí le había escuchado. Porque ella ahora, que no veía con la luz de sus ojos, podía ver con el corazón. Y con el corazón veía mejor. Y esa fue siempre su oración, ver mejor. Y aprendió a ver mejor con los ojos del corazón. Aprendió a ver sin que la engañaran las apariencias humanas. Recuerdo que entre las muchas cosas que pude entrevistarle, le pregunté que si andaba enamorada. Y me dijo sí, pero la fortuna es que la figura de mi enamorado nunca llegó a atraparme ni a seducirme, porque nunca pude ver su figura física, pero sí aprendí a ver su corazón, sus sentimientos, sus valores, sus virtudes, sus principios. Hay un librito de Antoine Exupéry que se llama El Principito, seguramente todos desde el colegio lo hemos estado leyendo. Yo realmente no me canso de leer ese librito, porque cada vez que lo leo le encuentro cosas nuevas. Y hay una frase poderosa entre las muchas frases que tiene el libro El Principito, que dice: lo esencial es invisible a los ojos, solo se puede ver bien con el corazón. ¿Cómo dice? Lo esencial, solo se puede ver bien con el corazón. Y creo que lo primero que tenemos que pedirle a Dios en esta tarde, aunque usted y yo tengamos la posibilidad de ver bien con los ojos de la carne, hoy le quisiéramos pedir al Señor: Señor, quita mi ceguera interior, dame la oportunidad de ver las personas no por lo que aparentan, sino por lo que son. Dame la oportunidad de ver más allá. Dame la oportunidad de quedarme con lo esencial de la vida. Dame la oportunidad de ver con el corazón. Segunda ceguera, y la tomo del Evangelio. Bartimeo, el hijo de Timeo, era un pordiosero que se hacía al borde del camino, y se hacía al borde del camino pidiendo limosna. Y esa es otra ceguera. Crean, hermanos, que la mendicidad es ceguera. Y que cuando una persona no ve su capacidad y se dedica a estirar la mano la vida entera, está completamente ciega. Puede que en su casa, sin que usted lo haya notado, haya alguien ciego, porque no ha sido capaz de ver sus capacidades y se dedicó a vivir recostado todo el tiempo. Y no solo el problema es de esa persona, el problema también es de toda la familia que le está patrocinando esa ceguera. Ojalá que si aquí hay alguien que se identifica con esta ceguera, porque no ha sido capaz de ver toda su capacidad, todo su talento y toda su habilidad para salir adelante, le pida seriamente a Dios: Señor, todos estos días de mi vida me he dedicado a estirar la mano y se me ha olvidado ver
las capacidades que me diste para lograr lo que quiero y lo que me propongo. Quita mi ceguera, levántame de la vera del camino y enséñame a ser protagonista de mi historia. Si alguien está de acuerdo con esto, diga amén. Tercera ceguera, la saco también del evangelio que hemos proclamado. Al oír Bartimeo, que era Jesús Nazareno el que pasaba, empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Era ciego, pero no era sordo. Era ciego, pero no era mudo. Es decir, pese a su ceguera, usa lo demás. Y ahí está la tercera ceguera: aquel que se escuda o se excusa en su limitación para no hacer nada. El que es perezoso para trabajar, le ofrecen una oportunidad de trabajo y dice: es que ayer me acosté muy tarde, o es que hoy me levanté muy temprano, o es que no he comido, y uno con hambre no trabaja, y lleno menos. Eso es otra ceguera, que usted siempre está sacando la excusa perfecta. Esto se lo tengo que abonar a Bartimeo, que pese a su ceguera física, fue capaz de reconocer que aunque no veía, tenía otras cosas para explorar y para lograr lo que quería. Era capaz de escuchar y era capaz de gritar: por favor, no se excuse en su limitación, que más que su limitación, usted tiene cosas muy buenas que de repente no ha visto y que necesita ver para lograr lo que se propone. Uno conoce muchas personas que les encanta despertar lástima, y parece que esa lástima se les vuelve su empresa. ¿Cómo se llama su empresa? Lástima S.A. Carajo, si no ves, pues entonces dedícate a oír. Y si no oyes, dedícate a ver. Y si no oyes ni ves, dedícate a gritar. Pero usa lo que tienes. No te escudes en tu limitación. Cuarta ceguera, la voy a sacar del evangelio. Entonces este personaje, Bartimeo, que gritaba, quiso ser acallado por la multitud que le decía: cállate. Y él con más insistencia gritaba. ¿De qué ceguera quiero hablarles en este cuarto punto? De creer más en el no de la gente que en el sí que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Todo aquel que le cree más a la opinión de los demás que a lo que Dios le está diciendo en su corazón, está completamente ciego. Yo me voy a desahogar con ustedes. Esta mañana en la misa de 8, una persona entró a la sacristía con un sartal de quejas y de deseo infinito de hacernos enojar, y hablando mal de nosotros, hablando mal de la iglesia, hablando mal de los sacerdotes. Siquiera que yo estaba desarmado en ese momento. No es verdad, es por fastidiar. Pero yo me mantenía bajo control. Y esta persona insidiosa, y ya íbamos a salir para la Eucaristía.
y yo tenía dos caminos: o engancharme con esa persona, o creer que Dios me necesitaba sereno para celebrar el banquete de Jesús. Ciego si me engancho con esa persona. Pero cuando uno es capaz de tener la luz de Dios, entonces no es lo que el mundo diga, es lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Por esta época nosotros los sacerdotes somos mal vistos, mal mirados, discriminados, señalados, acusados. La mayoría de la gente cree que nosotros, si no somos pedofílicos o pederastas, somos ladrones. Y eso de repente achicopala, crean hermanos, que eso acobarda un tanto. Pero no podemos vivir de esa cobardía. Mayor es la grandeza de la vocación a la que fuimos sido llamados. Y por encima de lo que diga el mundo, estamos aquí hablando del Señor, pese a nuestras debilidades. Porque no es lo que diga la gente que nos quiere callar, es lo que diga Dios que nos quiere poner a hablar. Bendito sea el Señor. Por favor, y escuche esto: cuando todo el mundo a usted le diga que no, pero usted siente en su corazón que sí, hágale caso a ese sí. Porque no tiene sentido que usted le haga caso al mundo entero y no le haga caso a su corazón. Y créame que lo que en su corazón Dios pone, no lo pone por error, lo pone con alguna intención y con algún propósito. Quinta ceguera, la voy a sacar del Evangelio. Dice el texto que el ciego soltó el manto. Digan después de mí: soltó el manto. Si usted no suelta el manto, no ve. Si el ciego no suelta el manto, se queda sin la oportunidad de ver. Suelten el manto, suéltenlo. Uno se puede aferrar a algo creyendo que eso es todo en la vida, pero si no suelta eso, no dispone las manos para cosas nuevas. Cada uno sabe cuál es su propio manto y cada uno sabe qué tiene que soltar para que las manos le queden disponibles y pueda abrazar cosas nuevas. Aquí tengo muchos amigos de la parroquia anterior y muchos me preguntaban: padre, ¿qué nos vamos a llevar de aquí? Cuando estábamos en Envigado, y yo les decía: nada. Padre, este florerito, nada. Padre, este mantelito, nada. Es necesario soltar el manto, porque si uno no suelta lo viejo, no tiene manos para lo nuevo. Por favor, suelte el manto, suelte malos recuerdos, suelte malos momentos, suelte rencores, suelte resentimientos, suelte tristezas, suelte mediocridad, suelte lo que tiene que soltar para que pueda abrazar cosas nuevas. El que no suelta el manto se resigna a vivir eternamente ciego. Sexto, lo tomo del Evangelio. Jesús le dijo a Bartimeo el ciego: ¿qué quieres que te haga? Y también se lo abono. Bartimeo inmediatamente dijo: que recobre la vista. Significa que pese a su ceguera, Bartimeo la tenía clara. Por favor, si Dios se le aparece, cualquier cosa que se me ocurra decir en este momento, pero si Dios a usted se le aparece y le dice: ¿qué quieres que haga? ¿Tú la tienes clara? Empiezas a decir: no sé. Les voy a contar esto. Los jueves yo me siento a orar por sanación y atender en consulta espiritual desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Y hay personas que vienen desde las 10 de la mañana. Ese no es el problema. El problema es que a las 4 y media estoy atendiendo una persona que llegó a las 10 de la mañana y me dice: ay, padre,
no sé por dónde empezar. Le dije, no. ¿Y usted desde qué horas estaba esperando este momento? Desde las 10, de 10 a 11, a 12, a 1, a 2, a 3, la tendría a las 4 y media, a 4, a 4 y media. 6 horas y media, y ahora que es el momento de hablar con usted, usted me dice que no sabe. Y a mí me va dando como, sí, ustedes saben qué me da. Por favor, si usted no la tiene clara, está ciego. Téngala clara, sepa qué quiere, sepa quién es, sepa para dónde va. Que cuando uno sabe lo que quiere, va tras lo que quiere y logra lo que quiere. Bendito sea el Señor. Viene una fulana y me dice, padre, mi hogar se va a acabar, ayúdeme, esas viejas locas que me van a enloquecer. Y converso con ella y la tranquilizo y la lleno de esperanza y de paciencia. Y después le digo, bueno, entonces yo quiero hablar con su esposo, déjeme, yo hablo con él para que él también se tranquilice. Sí, padre, por favor, hable con mi esposo. Le doy una cita al esposo, hablo con el esposo y me doy cuenta, el esposo tiene razón, maldita vieja. ¿Qué tal? Entonces le digo al esposo, pero yo no le digo eso al esposo. Me tiro en mi trabajo. Y le digo, bueno, al esposo, bueno, entonces ya hablé con ella, ya hablé contigo, ahora vamos a hablar los tres, volvámonos a reunir, nos volvemos a reunir y el día de la tercera reunión ella dice, es que yo ya no quiero volver. Y yo digo, ahora sí, maldita vieja, esta vieja no sabe lo que quiere. Por favor, sepa lo que quiere, porque el que no sabe lo que quiere está ciego. A mí me duele muchísimo cuando alguien me dice, padre, yo me voy a dar un tiempo con mi pareja. Yo le dije, ¿quién le dijo a usted que esto es un partido de fútbol? No, no, no. Uno lo quiere y lo ama hasta el final. El que no sabe lo que quiere está ciego. Yo quiero terminar esta predicación con el punto número 7, que también lo tomo del Evangelio. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Yo le agradezco muchísimo al ministerio, como empezamos esta celebración eucarística con esa canción, la fe mueve montañas. Y cuando uno tiene fe, no es ver para creer, es creer para ver. Porque cuando usted cree, ve lo que antes no veía y se abre un universo de posibilidades. Señor, regálanos tu luz. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Todos de pies, ¿ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Ustedes creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, murió por nosotros, resucitó y está a la derecha del Padre? ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que alegres confesamos en Cristo nuestro Señor. Cierre sus ojos 15 segundos y dígale al Señor, Señor, cierro mis ojos para que se abran los ojos de mi corazón. Enséñame a ver con los ojos de la fe. Enséñame a ver con los ojos del amor. Enséñame a ver mis capacidades para no tener que estar estirando la mano todo el tiempo. Enséñame a ver que más allá de mi limitación, tengo otras cosas buenas por explotar. Señor, dame la luz. Señor, la quiero tener clara y como el ciego Bartimeo te quiero decir, recobra
la luz para mi vida. Escucha, Padre bueno, nuestra oración. Atiende nuestra súplica por Cristo nuestro Señor. Se pueden sentar. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, porque eres bueno y fiel, porque no quieres que tus hijos seamos ciegos, y por eso nos enviaste a Jesús, para que por Él recuperáramos la luz. Por eso con la iglesia entera te cantamos sin cesar. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesús el Señor. La noche que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Recibe esta ofrenda, Padre. Regálanos tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu sea luz en nuestra vida, para que tengamos claro lo que queremos y hacia dónde vamos. Que podamos soltar el manto del pasado, de los malos recuerdos, de las malas experiencias del camino. Que podamos hacer uso de nuestras capacidades, pese a nuestras debilidades, para no buscar ser mantenidos, para ser protagonistas de nuestra propia historia. Regálale la luz a nuestra vida, para que podamos ver con los ojos del amor y con los ojos de la fe. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Abra sus manos y en fe, recuerde que la fe mueve montañas. Recuerde que fue la fe de Bartimeo lo que le devolvió la luz a sus ojos. Cuando usted sana su mente, se le sana el cuerpo. Cuando usted sana el corazón, se le sana el cuerpo. Cuando usted sana el espíritu, se le sana el cuerpo. Y la salud de la mente, del espíritu y del corazón vienen por la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vamos a pedir la paz y que esta semana seamos instrumentos de paz todos. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Jesús esté siempre con todos vosotros. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete. Señor. Se mueve el Espíritu de Dios.
adoración y que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Corónate de todos los seres queridos que ya se transformaron. Celebraremos la misa de 5 y de 6 por esas intenciones. Pueden anotar los nombres de sus familiares difuntos en el despacho. El 6 de noviembre se anotan las intenciones de las misas correspondientes al mes de diciembre. Ya están disponibles los libritos Minutos de Amor para el mes de noviembre. Adquiera su librito, haga su oración en la mañana. Recuerde que ser cristiano no es seguir un libro, una religión, es un estilo de vida, pero un estilo de vida que adoptamos por Jesús el Señor. Gracias por los mercaditos que nos traen. El mes de noviembre es muy especial para todos porque es el mes de la Virgen, de los milagros. Estaremos en fiesta todo el mes de noviembre. Del 18 al 27 serán las fiestas patronales. Están muy invitados todos al bazar del 25, a la orquesta, al bingo, a todas las actividades que vamos a hacer para fortalecer los vínculos de fraternidad entre todos. Teníamos los sacerdotes y yo el proyecto de que las fiestas de la Virgen, el templo estuviera listo. Le damos infinitas gracias a todos por la colaboración. Restauramos las puertas, pintamos el templo, pusimos el sonido nuevo, cristalizamos el piso y todo eso gracias a la iluminación nueva. Manuel, ¿dónde estará Manuel? Prende todas las luces del templo para que la comunidad vea cómo nos quedó todo el templo iluminado. Así que es un regalo de Dios la generosidad que todos ustedes han tenido con la comunidad. Son ustedes los que merecen el aplauso bien fuerte. Vamos a terminar esta Eucaristía. Ha sido un regalo del Señor podernos reunir. Es maravilloso saber que no estamos solos en este camino de fe. Vengo ante ti, oh Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, con la más viva confianza en tu poderosa intercesión. Como mi madre, abogada, reina y señora de todas mis acciones, Madre milagrosa que te apareciste a Santa Catalina de Labouré en la actitud de mediadora para el mundo entero y cada alma en particular, entregamos en tus manos y confiamos a tu corazón nuestras súplicas. Dígnate presentarlas a tu divino Hijo y conceder lo que pedimos si está conforme a la voluntad divina.
y después de levantar hacia Dios tus manos suplicantes, bájalas hacia nosotros y envuélvenos en los rayos de tu gracia, iluminando nuestro espíritu, purificando nuestro corazón. Te prometo, Virgen Purísima, no olvidarte jamás, ni dejar de venerarte y glorificarte, promover en los que me rodean el conocimiento y el amor hacia ti. Recibidme, Madre Tierna, desde este momento, y sed para mí el refugio protector en esta vida, y guiado por ti alcance algún día las glorias del cielo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. ¿La gloria para quién? La llevo en mi pecho porque prometiste al que la portara una gran bendición. Tu santa medalla me acompaña siempre. A ti, buena madre, me entrego hoy. Los rayos son tus. Gracias, milagrosa, que a todos tú derramas, milagrosa, y brotan de tus manos, milagrosa, y acogen a tus hijos, milagrosa, los rayos son tus gracias, milagrosa, que a todos tú derramas, milagrosa, y brotan. Confiado te clama a ti, tu gracia divina y tu bendición. Las dos estrellas, los dos corazones, la cruz y la M son la redención. Los rayos son tus gracias. Y brotan.